Bueno, loco, es muy temprano y estamos arrancando con la chata y el tráiler. Los chicos están adentro de la estación comprando café y medialunas. Pero bueno, estamos emprendiendo una pequeña aventura a buscar claramente lo que todos están imaginando y lo que probablemente por el título del video estoy spoileando ya. Vamos a comprar un nuevo proyecto. Así que sí, es el último viaje de la Ranger. Después de esto, ya como en 10 días, la voy a estar sorteando. Así que si todavía no participaron, vayan a participar. El link está en la descripción. Pero bueno, vamos a esperar que se nos pase un poco la cara de dormido porque todavía, o sea, recién arrancamos, chicos, así que vamos a estar haciendo varios podcasts, vamos a estar hablando. Me está acompañando Rorro y Fran de Love Factory, Mary, obviamente, así que vamos a ver qué sale de este viajecito, loco. Y bueno, el auto está muy bueno, creo que les va a gustar a todos. ¿Sale ese café, Juli? ¿Sí? Che, tiene rico olor las facturas estas, ¿no? Bueno, loco, ya nos queda... Bueno, loco, ya nos queda solamente una hora de viaje de las 6 que iban a hacer. No consideraron que iba a ir a 80, 90 todo el viaje con el tráiler y la chata. Estoy yendo a 90 ahora, anda acá. Así que nada, se hizo un poquito largo, pero ya estamos llegando. Así que vamos a hablar un poquito de lo que estamos yendo a hacer. Porque hace unas semanas, meses diría, ¿cuándo fue la última vez que se los conté, che? Bueno, hace como 2 meses, un seguidor me mandó un mensaje y me dice: mira, Gallego, tengo el auto para vos. ¿Qué estás haciendo en las lenguajes de señas? Me dijo eso. Yo entré como un campeón a ese mensaje y vi las fotos que me mandó. Y era, ya lo van a saber, es un BM, pero no es cualquier BM, porque es un BM muy piola. No les voy a decir nada más, es el BM para tener, decir Rorro. Bueno, si Rorro lo dice, a todos los que se lo mostré me dijeron: no, qué bueno, no, qué buen precio, no, tenés que ir a buscarlo, si no lo vas a buscar vos, lo voy a buscar yo, qué sé yo. Así que efectivamente no pude dejar pasar la oportunidad. Y hoy en día estamos a, ¿qué? 600, 700 kilómetros de casa, buscando el auto este del seguidor, que ahora en un momento lo vamos a presentar. Vamos a presentar el auto y todo, así que vamos a hablar un poquito más ahí. Pero bueno, tienen que saber que básicamente no está funcionando. Otro auto más que no anda. Pero bueno, lo vamos a hacer andar y va a quedar resarpado. Lleva, esta es para vos. Yo me corto la vida porque rompí la tercera. 800 pesos me sale ahora. Cómpramela de vuelta. No me duro un carajo. Al primer palacazo. Barrié el engranaje, quedaron todos de dientes abajo. La caja de los chicles. Bueno, loco, ya comimos. Acá Juan nos esperó con un asadito, así que nos comimos unos sanguchitos bien ricos. Y ahora sí, estamos yendo al garage donde tiene guardado el auto para conocer el BM por primera vez. O sea, ya está, ya me lo llevo, listo. Es ir, cargarlo y nos volvemos. Así de una, loco. Y así como así, ya tengo un proyecto nuevo, un BM repiola. Ahora lo van a conocer a Juan y van a conocer el auto finalmente, guacho. Uf, mira, ahí ya lo veo tapado. No, mirá, los tenés ahí los dos, qué lindo. ¿Sabés que el Citroën ese siempre me encantó? Es tan rallycero. Un WRC, mi proyecto de rally. Qué bajito que es, mamá. Bueno, estamos para... ¿Le puedo destapar? Bueno, el proyecto nuevo es un BM E46 Coupé plateado 328, el sueño del pibe. Me encanta, ¿no? Es verdadero. Amigo, suena fuertísimo. Suerte que te dije que quería tener uno con el escape normal. ¿Programable, dijeron? Guacho, ya me lo estoy reimaginando. El escape ya viene re picante, pero un difusor ahí bien copado, el dactil ahí de fibra de carbono, el lipo adelante, ¿no? O sea, tiene mucho potencial, requiere bastante laburo, pero es un lindo proyecto. ¡Ah! Yo les dije que no andaba, pero el problema principal de este auto, por lo que me lo dejó tan económico, es que tiene caja automática rota. Así que vamos a arreglársela, ponerle una manual y, bueno, va a ser alto proyecto. Todavía no sé bien de qué, probablemente algo bien con el drift, porque es tracción trasera, es un BMW, va a estar buenísimo, guacho. Ahora ya no tengo más excusa, ¿eh? O sea, si con esto soy manco haciendo drift, ya está, o sea, me retiro. Y también tiene otra coupé, un C4 BTS, típico de rally, me encanta. Siempre amé este modelo, es raro, pero me encanta, es muy lindo. Y ahora vamos a hacer una foto
Así todos piensan que me compré este auto y no este. Y le meto alto chucu a todos. Qué linda que la trompa. Me voy feliz, con alto proyecto. Hay que hacer un par de cositas, pero... ¡Wow, amigo! 6 cilindros, papá. Bueno, todavía no lo presenté. Juan, que me vendió la BM, el sueño del pibe. Ahora lo vas a poder seguir viendo en mi canal. Así que me alegro que continúe. Este es la BM. ¿Cómo lo ves acá? En lugar de esto, un turbaco ahí. ¡Ojo, eh! ¡Qué caño! ¡Qué grande que es el motor, boludo! Mirá lo que es esto. Ni el del E30 ocupa tanto. ¿Qué paja para sacarle la bujía ahí atrás, no? Tenés que desarmar todo. Mirá la ventana de atrás. Va para adelante. Esto anda. Tal vez no habría que ver. Está fallando un poco el auto. Nada, necesita mantenimiento, claramente. No, de facha es hermoso. Es que tiene una forma tan particular. El chocotín ya se pone en marcha. Sí, señorita, acá estamos laburando. ¿Qué te parece la nueva adquisición? God, Nash. ¡No! No te pongas triste, ya lo vas a ver de vuelta, loco. Yo sé que es difícil dejar ir. Chao, Martín. Mil gracias por todo. Igualmente, mandale saludos a tu familia. Dale. Agradecerle nuevamente por el asadito, estaba riquísimo. Dale. Y, gracias. Bueno, loco, nada, ya te vas a enterar, a ver ya me voy a enterar. Cómo son los siguientes pasos. Así se siente el motor. Oh, ¿cómo era el nombre? ¿Lo ploteamos de Most Wanted o no? Sí. Sí, ¿no? ¿Puedo vivir mi sueño a través de vos? Rar. Rar. Mándale mecha. Ahora sí. Ya tenemos el BM cargado, ahora son 7 horitas y media de vuelta a casa. Es el último viaje con la chata, la verdad que se portó re bien, nos trajo y ahora nos va a devolver. A continuación el audio que le mandó mi madre a Mary después de contarle el nuevo auto. Qué lindo auto. Bueno, espero que no le dé tanto problema como el Sierra. Hoy acá, que está lloviendo, bueno, ya lo vieron cómo está lloviendo, nos hicimos una maratón de videos de Martín que teníamos atrasado. El Sierra es un desastre, Martín. Ahora que compraste un auto nuevo, no inviertas más tiempo en ese cachivache. Bueno, suerte con este, que les vaya re lindo, vuelvan despacito. ¿Qué opinas que tu mamá dice que es un cachivache tu auto de drift? Mi propia madre. El Sierra, solo para aclarar a todos los que están pensando en este momento, este auto no es para reemplazar al Sierra, es para simplemente sumarme otro proyecto más de drift. Yo voy a seguir acumulando cachivache hasta parecer un acumulador compulsivo. Por lo menos no acumulas ondas. Y al resto, que disfrute. ¿Cómo está de cubiertas el tráiler? Todos los pozos que me comí. Bueno, loco, ya estamos a 300 kilómetros. Solo faltan 3 horitas, poco menos de la mitad del viaje. Y la bemba sigue acá intacta. Mira lo que es esto, papá. Cada vez que la veo me enamoro un poco más, ¿eh? Es una cosa tan linda. Gracias por acompañarme, guacho. Amigo, gracias por acompañarme. El sueño del pibe. Cuando quieres seguimos buscando memes. La cupé Celi, Tuki, mirá lo que sé. Bueno, después en el taller vamos a obviamente bajarla, verla un poco más de cerca, ver los detalles que tiene, ver las cosas que tiene. Nada, así la van conociendo, se van familiarizando porque es un lindo proyecto que va a aparecer en el canal, probablemente un poquito más adelante, cuando ya tenga todos los autos que están terminados, nuevamente arreglados, que rompí todos, pero bueno, son detalles de la vida. Bueno, guacho, llegamos acá al taller. Llegó la nave. Son la 1 de la mañana. El día de mañana les voy a estar mostrándolo bien, porque ahora estoy muerto después de manejar no sé cuántas horas. ¿Cuántas horas manejamos en total? ¿16 horas le metimos? Sí. 8 días, 8 vueltas. En el mismo día. Con un asadito de por medio, nada mal, para linda aventura.
Bueno, loco, ya estamos. Acá estamos con el E46 en el taller. Lo acabo de descargar. Son dos días después desde que llegamos. O sea, hoy es lunes y el auto lo compré el sábado. Pero entre la ida y la vuelta hicimos como 16 horas de viaje. Ayer estaba muerto, no me podía ni mover. Además, salimos para acá como para hacer este parte del video y me di cuenta que me olvidé las llaves del auto. Pueden creerlo, así que dije, si no lo voy a bajar del tráiler, no voy a hacer el cierre. Pero bueno, ahora lo que voy a hacer es mostrárselos más en detalle, porque cuando fuimos allá estaba con Juan, el dueño anterior, y bueno, me da un poquito de cosas, así que ahora les voy a hacer como una vuelta al auto, mostrarles absolutamente todo y bueno, contarles más o menos cuál es mi idea con este proyecto, porque sí, definitivamente es un proyecto. O sea, no es un auto que está listo para nada, para poder salir, usarlo, ni siquiera de calle, ¿me entendés? Como pueden escuchar, en el arranque le está costando un poco, así que algo va a haber que hacer, probablemente mantenimiento. La nafta debe estar repodrida, lo tiene parado hace como un año por el tema de la caja automática rota, y bueno, probablemente revisar bujías, cambiar fluidos, hacerle como un buen mantenimiento, cambiar la caja, y ahí sí va a estar como en condiciones. Pero bueno, aparte de lo básico, empecemos por lo bueno. ¿Qué es lo que está a simple vista? Que esto es una coupé BMW E46 plateada hermosa, o sea, literalmente el sueño del pibe. Es una cosa divina, toda planchada, toda deportiva, recopada, así que eso es lo bueno. Tiene llantas 18 de otro modelo, no me acuerdo bien de cuál, pero son piolas. No sé si me las voy a estar quedando, me parece que probablemente no. Tengo un juego de llantas rodado 17 que le compré a un amigo Rorro, que me las va a estar mandando próximamente de Mendoza, así que se las vamos a estar probando este auto una vez que las restaure, porque me parece que le van a quedar increíble. Son rodado 17, como les digo, un poquito más chico, pero me va a permitir usar gomas un poco más altas, porque me dicen que estas son muy duras. Es un 328, en este modelo creo que es la motorización más chica que viene, pero bueno, nada, igual creo que trae como 210 caballos. La verdad que nunca revisé bien, pero bueno, más que suficiente para lo que yo quiero inicialmente, que es driftear un poquito, obviamente, porque este va a ser un buen proyecto de drift. O sea, mi próximo proyecto de drift, el auto con el que voy a mejorar y superar lo que pude hacer con el serrucho, ¿se entiende? Si bien el Sierra todavía no se desesperen, lo voy a estar armando, lo voy a estar enjaulando, lo voy a estar haciendo funcionar perfectamente. Voy a tener los dos autos por las dudas. Este va a ser el drift de calle y el otro va a ser el drift exclusivo de pista. Y cuando digo de calle, no me refiero a que voy a hacer drift en la calle, sino que voy a poder ir al autódromo andando, ¿se entiende? Y bueno, básicamente ahí es donde termina lo bueno del auto, ¿no? Porque si bien el modelo está buenísimo, el motor está buenísimo, las llantas están buenísimas, todo en general está buenísimo, tiene muchos detalles, empezando porque la caja automática no funciona, pero ya estoy moviendo fichas para conseguir una caja manual de eso, cardan, todo lo necesario, el embrague, así que sí. Después el auto tiene muchos detallecitos que, bueno, hacen que sea obviamente un proyecto, un auto más económico de lo normal. Este auto yo lo compré a mitad de precio de lo que suelen venderse, ¿no? Principalmente porque no están dando por la caja, tiene fallas del motor, probablemente haya que hacerle un, no sé, revisar la EQ o algo, pero bueno, tiene detallecitos como por ejemplo, acá atrás está como salida la chapa, me parece que en algún momento este auto tuvo un bombazo atrás, siempre se esfuerzan más en lo que se ve, pero nuevamente acá como que se está partiendo la masilla, pero bueno, nada, nuevamente, me permite tener un auto re piola a un buen precio y hacerle varias cositas, porque está bien, me acabo de gastar todo lo que tenía ahorrado en este auto, pero me da changüí para hacerle las cosas que siempre quisiera hacerle a un modelo de estos, que si lo hubiera comprado a precio completo, no tendría demasiado presupuesto para hacérselas. El dueño anterior le cambió, acá tenemos una tapa de válvulas que es de plástico, voy a ver si se consiguen las de metal, sé que deben valer un huevo. Acá tenemos manchón, el rodamiento del puente del cardan, la correa, así que algunas cositas tiene hechas el auto. Después boludeces como los burletes, eso se lo voy a tener que cambiar, porque me dijo que tiene todos los burletes resecos, lo de las puertas, viste, acá se está despegando un poco la telita, qué sé yo. Bueno, son boludeces, ¿me entendés? A mí no me calienta eso en lo más mínimo. Aparte de eso, el interior está recontra piola, está recontra sano, el tablero, el volante, ¿me entendés? Tiene un interior hermoso, bien, bien alemán, está buenísimo. Las butacas están en bastante buen estado, o sea, acá están un poco gastadas, pero ya lo estoy hablando con Mary y me parece que van a ser. Lo único que voy a estar cambiando en el interior de este auto son las butacas, ponerle algo más tipo butaca de competición, pero no de fibra como las que tiene ME, porque esas son incomodísimas, sino algo más como lo que tiene el E30, que son unas butacas originales, pero con más parecita, ¿no? Como estas así, que encima de cuero te deslizas como loco. Vamos a abrir el capó, que esto es también principalmente por lo que me compré el auto. Tiene un motor 2.8 litros, como indica el nombre, un 328, 6 cilindros en línea, que nada, está re piola, así que esto nos va a permitir jugar bastante en el tema del derrape, ¿no? Así que no sé qué tanto más mostrarles. Está todo original, con reparaciones y todo, pero digo, tiene el filtro original, el caudalímetro original, todo original, el múltiple. Vamos a hacerle algunas cositas acá más adelante, pero por ahora
ahora voy a intentar mantenerlo lo más original posible, como para dejarlo nuevamente, como les digo, de calle. Adelante me encanta que tiene el paragolpe M, que está buenísimo, es mucho más fachero que el que venía en este auto original. Después tiene algunos también nuevamente, como que las luces acá no coinciden perfectamente los espacios, así que vamos a arreglarle todo eso para que sea lo más fachero posible, pero igual, ya a esta distancia lo ves y decís, ¡pah! ¡Qué fachero, amigo! Me gustaría conseguir el paragolpes trasero del M también, así que si alguno allá afuera lo llega a tener, tengo entendido que los paragolpes de la coupé son exclusivos, no comparte con los del sedán, así que nada, si alguno tiene, me chifla y se lo puedo comprar. Tiene cubre calipers rojos de competición que te darán 50 caballos más. Adelante y atrás tenemos los verdaderos Brembos. Que nada, el dueño anterior, seguidor, me dijo, che, te pido mil disculpas, yo no se los puse, pero tampoco se los saqué. Así que nada, después sacáselo y chao. El auto, si bien tiene la caja rota, funciona ligeramente para adelante, como que tiene el envión ese que tienen los automáticos cuando le soltás el freno. Entonces lo puedo mover, como pueden ver y como vieron antes que lo subimos al tráiler. Pero el tema es que cuando lo acelerás se muere. Y para atrás la reversa sí que funciona bien, así que para meterlo vuelta al taller no voy a tener ningún problema. Así que lo estoy sacando para darle una lavadita y así ya lo guardamos lavado y lindo. Así que vamos a pegarle una lavada porque en un ratito voy a estar haciendo un vivo con los miembros para mostrarle el auto. Así que si no se unieron todavía a las membresías, este es el momento para hacerlo porque se enteran de todo este tipo de cosas antes que nadie. And now you've got yourself something funky. Así que bueno, loco, ahí lo tienen. Este es el nuevo proyecto del canal. Como les digo, la idea es hacer un proyecto drifter, pero de calle, o sea que lo puedo usar para ir venir al taller, para ir a eventos, para divertirme. Y el día que, no sé, ponele que más adelante tengo un evento de drift, el serrucho no está en condiciones o me empieza a fallar, estaría buenísimo si puedo ir con este también. Así tengo un auto para girar. Y más adelante, bueno, que este sea como el principal, porque es una mucho mejor plataforma, claramente, porque en todo el mundo lo usan, que el serrucho, que la verdad es que progresé un montón con el auto. El auto lo estoy dejando cada vez mejor para el drift, pero hay una diferencia. Así que bueno, loco, díganme en los comentarios qué es lo que quieren que haga con este auto, qué accesorios le puedo poner, porque la verdad que lo quiero dejar increíblemente fachero. A pesar de que lo vaya a driftear y todo, quiero comprarle tipo lipsito, difusor atrás, el paragolpe SM, lo que sea. Si lo puedo conseguir, me gustaría ponérselo, porque nunca pensé que iba a tener un auto como este y lo quiero dejar lo mejor posible ahora que tengo la posibilidad de haber comprado este a un buen precio. Como les digo, las llantas me parece se van, porque si bien me encanta y siempre quise Rodo 18, tal vez le compre otras más tipo aftermarket, porque estas son originales de BM. Y nada, voy a ver si alguien me intercambia las llantas de este auto por una caja manual, cardan, embrague, todo lo que necesito para hacer la conversión de este auto de automático a manual. Che, ¿qué les pareció? ¿A vos te gustó? Me gustó. ¿Y vos, pa? Ya lo embarraste, pero... Ahí... No sé en qué momento trajo un bodoque, pero como de arcilla, ¿viste? Se me pegó todo, me quiero matar. Y bueno, cada vez que lavo un auto, lo entro todo embarrado porque se moja afuera, ¿viste? Si fuera amigo del taller, le daríamos la entradita, pero bueno, todavía no. Tiene mucha facha, mucha facha. Es muy fachero, ¿no? Las Brembo, esas le quedan barro. ¿Los Brembo? No seas malo, no seas malo. Ya se lo vamos a sacar a la miércoles, pero bueno, hoy no es el día. Hay que seguir con otros. Así que bueno, loco, eso va a ser todo por este video. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos la próxima.